Gracias por acompañarnos una vez más en MSP, en esta redacción, como siempre, complacidos de llevarles a ustedes información vital en materia de salud y de ciencia. La ciencia y la salud siempre son noticia y acompañados de la mano de expertos vamos a conocer sobre diferentes temas, las diferentes patologías y, por supuesto, los tratamientos que existen en la actualidad. Recuerde que esta información le puede interesar a usted o a cualquiera de sus allegados y le invitamos a compartirla. Estamos en todas las redes sociales. Hoy para hablar de un tema muy importante y que seguramente usted conoce a alguna persona cercana a usted o algún familiar que viva o no con usted que pueda estar sufriendo de complicaciones renales, de las enfermedades renales crónicas, que esté, digamos, en medio de una diálisis. Esta información le puede interesar. Justamente en el caso de estos pacientes renales y como parte de las medidas higiénico-nutricionales, el asesoramiento nutricional es una parte muy importante en el manejo de estos pacientes o de esta patología. Los cuidados dietéticos siempre, pues, deben ser considerados importantes, se deben hacer de la mano de un profesional, no solamente como una medida de protección justamente en la etapa de prediálisis, sino también para evitar el sobrepeso, también la desnutrición, porque se puede dar en todos los estadios, especialmente cuando un paciente está sometido a diálisis. Para hablar justamente sobre la importancia que tiene la nutrición en pacientes renales y pues cómo se ha avanzado en la ciencia actualmente y digamos cuál debe ser la alimentación correcta para este tipo de pacientes, nos acompaña hoy la licenciada Damaris Vázquez, y es especialista en nutrición para pacientes con condiciones renales y le damos la bienvenida a MSP. Doctora, bienvenida. Gracias Muchas por gracias. acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y en efecto, los pacientes renales sí tienen una particularidad en su plan de alimentación. De acuerdo, y justamente le hemos invitado por eso, porque queremos que usted nos hable un poco de la importancia y partamos de ahí, doctora, para que la gente entienda un poco el tema, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tiene la nutrición en este tipo de pacientes? Tiene igual importancia como los medicamentos. Así que es una terapia que se llama médico-nutricional. ¿Por qué? Porque va en compás tanto con las recomendaciones que da el médico, las órdenes del médico, junto con la nutrición. Si el paciente renal en el estadio que esté, ¿verdad? Porque la condición se divide en 5 estadios y como usted mencionó, la final es de los estadios es diálisis. Tiene una especificidad su dieta. Tú tienes que tener una dieta o el plan de alimentos, ¿verdad? Que sea alto en proteína, es controlada en minerales como fósforo, como potasio. Tienes que tener los hidratos de carbono adecuados para que tú tengas mucha energía y utilice los hidratos de carbono para energía y no utilices entonces las proteínas que las vas a necesitar tanto. Así que dependiendo del estadio donde esté ese paciente, es que la dietista nutricionista se va a enfocar en qué plan de alimento le va a dar al paciente individualizado. Esto es totalmente individualizado. De acuerdo. Así es, cada paciente tiene necesidades distintas, tiene por supuesto estadios distintos y para eso hay una nutrición específica. Doctora, hablando justamente de ese tema de nutrición en Puerto Rico, ¿cómo ha visto usted pues el tema, digamos, de los pacientes que acuden para una nutrición en pacientes renales, ¿no? Digamos, ¿cómo es la incidencia en la isla? Muchas personas se están sometiendo a diálisis y le acompañan este tema, usted que tiene experiencia en la materia, ¿qué nos puede contar? Pues es un tema que no muchas personas lo conocen. No es como estos temas como cáncer de colon, cáncer de mama, que hay grandes anuncios y campañas para esto. Nuestros pacientes renales realmente cuando se vio la necesidad de ellos fue después de María. Ellos siempre han estado ahí, han tenido las diferentes necesidades, pero con el huracán María en adelante y tener que atender estos pacientes con sus necesidades particulares, pues entonces, yo tengo cerca de mi casa un centro renal. Nosotros tenemos más de 5.000 pacientes en hemodiálisis en las compañías que dan el servicio y el gobierno también tiene una unidad de diálisis. Y en cada una de las unidades es tan importante la nutrición que tienen de una hasta 3 dietistas por unidad, dependiendo de los clientes o el censo que tenga. ¿Por qué? Porque tiene que ser constantemente esa educación.
porque no es específica. O sea, tú tienes que decirle al paciente, hoy vas a modificar aquí, mañana vas a hacer tal cosa. Y necesito una asesoría constantemente junto con el equipo interdisciplinario. Eso es lo bueno que tienen también los pacientes renales, que van a tener su grupo, su nefrólogo va a estar acompañado de este grupo interdisciplinario, donde el más importante es el paciente. De acuerdo. Doctora, en el caso justamente que usted lo menciona, que todo es un acompañamiento, ¿no? Es decir, el nefrólogo acompañado con la persona encargada de nutrición, ¿qué es lo que evalúan? Digamos, las recomendaciones que ustedes dan a los pacientes de acuerdo a los nutrientes, ¿se adecúa quizás al peso ideal y no al real al que tiene? ¿Cómo hacen ustedes para corregir de pronto el gasto energético del paciente, la actividad física que debe realizar? ¿Cómo hacen ustedes el diagnóstico de la mano con el profesional para poder llegar a lo que necesita ese paciente renal de nutrición? Correcto, de la mano del doctor, es que me va a dar el historial de ese paciente y definitivamente vamos a tener en consideración el peso y la estatura del paciente en particular. Una vez que yo tenga eso, ¿verdad? Yo empiezo a diseñar el modelo de alimentación para ese paciente. ¿Cuántas proteínas necesita? Porque una persona de 70 kilos no necesita, no necesita igual que uno de 140 kilos, que son más grande, ¿verdad? Así que lo primero que yo tengo que hacer es calcular sus requisitos nutricionales y dentro de esos requisitos nutricionales considero las diferentes enfermedades o comorbilidades que puede tener ese paciente. Entiéndase que él tiene fallo renal y puede estar acompañado de una diabetes, de una hipertensión, así que yo tengo que ver cuánto le voy a dar de proteína por kilogramo de peso, cuánto le voy a dar de potasio, que es un mineral que es sumamente importante, pero si yo consumo más de la cuenta por ser paciente renal en diálisis, que no estoy eliminando adecuadamente, tengo que tener específicamente una cantidad de potasio. La otra parte es cantidades de fósforo. Todos los alimentos tienen fósforo. Unos son altos y otros son moderados. Así que la dietista está constantemente diciéndole y educando qué cantidad de proteína, qué cantidad de fósforo, qué cantidad de potasio puede consumir ese paciente, que tiene que ser acompañado de unos atrapadores de fósforo. Y el que no tenga, ¿verdad?, conocimiento con esto, es que hay unos medicamentos que son unos calantes, son como un imán. Tú te los tomas, consume los alimentos y el fósforo, entonces lo elimina el cuerpo. Y es bien complicado hacerlo esto porque estos pacientes también hay que controlarle el líquido. Así que imagínate, tú viviendo en esta isla que da calor, que yo le puedo calcular solamente 32 onzas de líquido para que pueda tomarse todos los medicamentos y que esté acompañándolo, ¿verdad?, con su comida. Y otra de las restricciones que tiene ese paciente también es el sodio. Así que todo tiene sodio y a nosotros nos encanta comer fuera. Así que ese paciente tú no le puedes prohibir, no vayas a comer fuera, no. Dentro de los áreas de comer o los restaurantes o las comidas rápidas, ¿qué tú puedes comer ahí? Esa es la función de la dietista. Uno tener modificaciones para, porque el no que nos pasa, que lo queremos. Así que vamos modificando y diciendo, puedes ir a este sitio y te vas a comer del menú esto. Vas a ir a este otro sitio y te vas a comer esto. Así que la dietista nutricionista le dice, no es que vamos a prohibirte qué es lo que puedes comer. Mayormente nosotros tratamos esa dinámica. ¿Qué puedes comer? A veces te dicen, y no está este alimento. Pues que ese no lo puedes comer. Es lo que tienes ahí. Y la dieta de Puerto Rico, las frutas, las viandas, los vegetales que nosotros comemos, muchos de ellos son altos en potasio, es bien complicado aquí. No es lo mismo trabajar un paciente del norte de los Estados Unidos que hace frío, que no te da calor, que vivir aquí en Puerto Rico, que la sed, que tienen las piñas, la china y todas las frutas tropicales, que no me lo puedo comer en exceso. Doctora, justamente sobre lo que puede y no puede comer, es que aquí estamos mencionando pues a grandes rasgos, pero yo creería que la dieta, usted lo sabe más que yo, la dieta de una persona de pronto con diálisis varía con la, por ejemplo, una persona con hemodiálisis o con otro tipo de patología renal.
Entonces, hablando de eso, Correcto. ¿qué puede comer una persona con problemas renales y qué no? Usted mencionaba lácteos, proteínas. ¿Cómo hace, El digamos, balance. el conteo de qué debe y qué no? ¿Qué Ok, debe comer y qué no? una vez que la dietista o nutricionista hace el conteo, ¿verdad? Matemáticamente, nosotros entonces vamos a los alimentos y cuáles puede comer. Por ejemplo, un paciente que yo tengo que orientar rapidito, ¿qué le digo rápido para que pueda empezar a adaptarse a la comida? Pues fíjese, las viandas, que es uno de los alimentos que más se comen en Puerto Rico, yo le tengo que dar a escoger solamente la papa dializada, la batata dializada y a veces se le dan pequeñas cantidades de guineo verde. ¿Por qué? Porque los demás viandas son altas en potasio. Así que yo le digo, vamos a dializar la papa, vamos a dializar la batata. ¿Y qué es eso de dializar? Pues eso nosotros, hay un procedimiento donde uno pica el vegetal, la vianda, luego entonces lo pone en agua, lo deja ahí un tiempito, mayormente son 2 horas, y se cuece el alimento. Una de las otras frutas que nosotros también tenemos que estar bien pendientes es que nosotros tenemos muchas frutas tropicales. Entiéndase que es la china, la toronja. Pues que yo le tengo que decirle al paciente, lo tengo que enamorar y tengo que decirle, en vez de tú comerte esto, vamos a comprar un costercito de fruta, vamos a comprar el melocotón en su propio jugo y a lo mejor una china mandarina pequeñita te la puedes comer. ¿Ve? Y yo le puedo ir diciendo durante el día y qué nosotros hacemos, le damos menú, porque es mucho más fácil que yo decirle, ok, vas a poner 5 farináceos y tanta fruta, nos complicamos. El paciente no va a entender. Así que es mejor darle lo que se pueda comer dentro de estas frutas que pueda. Las carnes las puede comer todas, siempre y cuando se tome sus atrapadores, ¿verdad? Porque los pescados son más altos en fósforo. No es que no te los puedas comer, es que tienes que balancear, ¿ve? Y así le vamos diciendo, pues, todos los alimentos que realmente él sí se puede comer. Hablamos del sí y casi no hablamos del no, para que el paciente entonces pueda adaptarse, porque imagínate, tú caes en diálisis y te dicen 32 onzas de agua, la leche nada más puedes tomar más o menos una taza al día, la puedes usar para tu cereal y un poquito de café, y la amoldando ese paciente que va a estar bien. Hay muchos alimentos, es que siempre comemos los mismos. Doctora, justamente sobre, usted mencionó ahorita algo muy importante que es el sodio. En este caso, pues de limitar un poco el consumo de sal, ¿cómo lo pueden reemplazar estos pacientes, digamos, con hierbas aromáticas o especias? ¿Cómo reemplazar esa sal, quizá la sal de mesa, y qué sustituto da usted o recomienda en esta nutrición? Pues sí, es una de las educativas que uno coge como individual, porque yo le puedo decir que coma carne, pero sin sazón no se lo va a comer nadie. Así que en el mercado, nosotros a veces vamos al supermercado con los pacientes, hacemos unos recorridos y ahí lo que les vamos enseñando, las opciones que hay de sazonadores que son bajos en sodio. Algunos son especias nada más, y cómo tú puedes condimentar con limón, con especies, con sazonadores bajos en sodio, de qué color son las tapitas, que mayormente son azules claras. Tú le tienes que ir orientando al paciente para que use estos productos que hay ahora mismo, hay muchos en el mercado. Cuando yo empecé diálisis por allá en los 90 no había mucho. Pero ahora sí, ahí tenemos opciones de sazonadores bajos en sodio y de las especies, porque qué rico sería un poquito de ajo con especies, eso te va a saber muy bien la comida. Así es, no se trata de dejar de comer y no darse gusto, sino saber combinar los alimentos que sí podemos y que nos hacen bien, pues en el caso de los pacientes, y así es con toda la nutrición. Yo creo que es aprender a comer, básicamente. Correcto. Doctora, en el tema de las bebidas, usted lo mencionó hace un ratico, hay pacientes que tienen que tomar muy poca consumo de líquido. ¿Cómo hace para poder determinar cuánto líquido necesita consumir un paciente, beber un paciente renal
durante el día, por ejemplo? Bueno, eso está establecido ya por las diferentes agencias, como puede ser la American Dietetic Americana, ¿verdad? La Asociación Dietética Americana, por National Kidney, y a ellos nos dan unas guías donde tú tienes que hacer un cálculo y ese cálculo te puede dar 32 onzas, 40 onzas, dependiendo. Lo ideal, ¿verdad?, que uno puede hacer en un hospital, por ejemplo, es darle las 32 onzas que ya se calcula más o menos y el egreso que tenga ese paciente, cuánto puede orinar, y tú puedes hacer un balance. En el caso de los que tenemos en diálisis, eso no lo podemos hacer. Así que regularmente, ¿qué nos dicen? Tú le vas a dar de 650 a 1,000 mililitros a ese paciente y se lo vas a dividir entre las 3 o 5 comidas. Y eso tenemos que considerar y decirle al paciente, acuérdense, que el líquido es la gelatina, la sopita, el café, los jugos, porque piensan líquido, agua. El limber que le gustan a los puertorriqueños, que no llenes ese vaso de hielo porque se va a convertir en agua y que tengas en consideración hasta del melón, la sandía, eso es agua. So que eso también tienes que tomarlo en consideración. Así que la dietista calcula el líquido y luego entonces empieza a distribuirlo durante el día. Doctora, en cuanto a la regulación del sodio, ya hablamos, el tema del azúcar es igual. O, digamos, el azúcar, digamos, de las frutas, ¿cómo es en ese caso? Ok, en ese caso, acuérdate, los hidratos de carbono pueden ser simples o complejos, ¿verdad? Donde vamos a, entonces, a distribuir, y las recomendaciones de la Asociación de Diabetes y tanto la Asociación de Dietistas Americanas nos dan también unas recomendaciones dentro de todo lo que nosotros calculamos. Básicamente, mayormente, es bien individualizado. Empieza, por decirte un ejemplo, un 50% de las calorías de esa persona van a ser en hidratos de carbono y de eso tenemos que saber cuánto le vamos a dar complejo y cuánto entonces le vamos a dar simple, que pueden ser los cereales, los panes. Así que nosotros vamos hablando con el paciente y dependiendo, porque es que no todo el mundo hace las tres comidas. O algunos hacen tres, otros hacen dos, otros hacen cinco, y los vamos distribuyendo. Así que si el paciente lo que le gusta es desayunar, a lo mejor los hidratos de carbono, pues yo se los pongo más en el desayuno y le voy distribuyendo las otras comidas durante el almuerzo, la comida y la merienda. Así que sí hay que tomarlo en consideración, porque una gotita de sal bien importante es que nuestro cerebro, ¿con qué trabaja? Con glucosa. Así que no lo podemos dejar del todo. Hay que hacerlo un cálculo dentro de, para que tú estés balanceado. De acuerdo. Todo el exceso es malo, como siempre se nos ha dicho, ¿no? Y es muy importante tenerlo en cuenta. Doctora, en el caso de los complementos alimenticios, el consumo de este tipo de digamos, proteínas o vitaminas, ¿qué recomienda usted en el caso de estos pacientes renales? Ok, dentro de nuestros pacientes renales, es bien importante y que, ¿verdad?, llevar siempre el mensaje que siempre hay que consultar con el médico qué suplementos nutricionales, entiéndase vitaminas, proteínas, suplementos completos. Ahí tenemos que estar bien pendientes porque somos pacientes renales. Así que ese paciente renal tiene unas vitaminas específicas para ello. ¿Por qué? Porque ellos no pueden comer exceso de vitaminas liposolubles. Entiéndanse ADK. ¿Por qué? Porque ellos no eliminan, ¿verdad?, correctamente o ninguna, y eso se deposita en nuestro cuerpo. Así que no es ir a la farmacia y coger el primer suplemento vitamínico. Hay que consultar con el nefrólogo, con su médico y con su dietista a ver qué de todo lo que tenemos en el mercado, qué usted puede consumir. Doctora, en el caso del deporte, te quería preguntarle eso porque las personas acompañan pues siempre su nutrición con ejercicio físico. En este caso, ¿qué recomienda usted desde el punto de vista nutricional para esos pacientes que combinen las dos actividades o qué tipo de ejercicios no, digamos el tiempo que lo deben hacer? Pues realmente lo primero que tenemos que hacer es
hablar con el médico, ¿verdad? ¿Qué ejercicios puede hacer esa persona? Porque la mayoría de nuestros pacientes, más o menos 60 o 66% de los pacientes en diálisis son diabéticos. Y yo no lo puedo poner a hacer ejercicios vigorosos, porque eso le va a traer otras consecuencias. Lo que nosotros recomendamos son actividades físicas. Las actividades físicas, ¿qué puede ser? Puede ser barrer, caminar, moverte, bailar, ¿verdad? Esa actividad que tú te mantengas en constante movimiento y que no comas y te sientes por 2 o 3 horas a ver televisión. Si puedes hacerlo, pero entonces en movimiento. Así que la recomendación es actividad física. Estar en constantemente movimiento dentro de tu diario. Muy bien. Doctora, quisiéramos también que nos diera unas recomendaciones también finales a todos los pacientes de pronto que estén sufriendo cualquiera de estas condiciones, que quieran saber un poco más acerca del tema nutricional. ¿Qué les aconseja usted a la hora de acudir a un especialista para ese tema de la comida? Pues el mensaje que yo les quisiera llevar a todos nuestros pacientes que padecen de fallo renal, entiéndase desde los primeros estadios hasta el quinto, es que va al compás con su médico, con su nefrólogo, vaya una dietista. Porque, por ejemplo, si lo que te está llevando al fallo renal es tu descontrol de azúcar, tu descontrol de la diabetes, la dietista te puede enseñar, ¿verdad?, qué alimentos tú puedes consumir para que eso lo controles. Y si controlas el azúcar, controlas entonces que ese fallo renal siga progresando. Que vayan a una dietista, que los que tengan redes sociales, que entren a la página de National Kidney. La página de National Kidney, hay un área que es para pacientes, donde ahí le dan sin número de recomendaciones que son beneficiosos para estos pacientes y puedan entonces acudir al profesional, pues, igual manera que los pueda estar ayudando. Los invito a que vayan a las dietistas. Las dietistas estamos disponibles, estamos preparadas para nosotros verlos a ustedes con ese fallo renal y con las consecuencias que ha tenido diabetes, hipertensión, diferentes condiciones que trae el fallo renal para que usted pueda tener calidad de vida. Así es, doctora, muchísimas gracias por la información. Y también pues preguntarle, ¿esto se da la mayoría en mujeres o en hombres? ¿Usted qué ha podido ver en su experiencia? En hombres. A pesar de que nosotras las mujeres duramos un poquito más, ¿verdad? La incidencia es en hombres. El hombre, ¿por qué? Muchas veces nosotros le preguntamos, no van a los médicos. Y cuando ya están, ¿verdad? Van a sala de emergencia y ya están para dializarse. Así que pendiente ustedes los hombres, ¿verdad? Que se cuiden igual que las mujeres, pero mayormente son hombres. Sí, es una condición que hay que cuidar también. Quizás los hombres en general tienen un organismo privilegiado. Muchos de ellos a veces no pueden consumir más calorías que las mujeres y físicamente eso no se nota. Pero cuando vamos a una condición renal, la cosa cambia y entonces los hábitos se deben cambiar. Y de hecho, la recomendación también de los nutricionistas es que los cambios de vida a la hora de comer sean mucho antes de llegar a una condición renal o cualquier otra enfermedad como un cáncer que también requiere pues una nutrición especial. Entonces, doctora, ¿cuál es la invitación? Aprovechamos que la tenemos aquí para que invite a toda la gente a alimentarse mejor. Sí, correcto. Debe de ser parte de nuestra vida. Debe de ser parte de tu cultura, ¿verdad? De lo que tú haces diariamente, escoger la mejor alimentación para cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para no estar ya cuando tienes la condición, sino cuidarse de antemano, ¿verdad? Si sabemos que comer mucho sodio nos va a traer hipertensión, pues vamos a minimizar la cantidad de sodio. Si sabemos que comer azúcar es simple, nos va a llevar a un descontrol de azúcar o nos puede llevar a padecer de una diabetes, pues vamos a limitarnos con el consumo de azúcar. Se puede hacer, es simplemente culturizarnos, es llevar día a día y lo que se practica diariamente, uno lo hace normalmente. Así que los exhorto a que
lleven su nutrición lo más sano posible, que consuman alimentos frescos y que si tienen alguna condición, vayan a una dietista para que les pueda recomendar, ¿verdad?, toda la alimentación adecuada para su condición o simplemente si no tiene ninguna condición, mantenerse así sano. Muy bien, doctora licenciada Maris Vázquez, especialista en nutrición para pacientes con condiciones renales. Gracias por haber estado con nosotros en MSP. Le agradecemos mucho su tiempo, su valioso aporte a esta entrevista. A ustedes los invitamos también a compartirla. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias. A ustedes también invitamos a compartir esta entrevista con cualquiera de sus allegados o alguien que le pueda interesar. Estamos en todas las redes sociales. La ciencia y la salud siempre son noticia. Feliz noche.